el CIS, como todo instituto de investigaciones, a veces produce buenas informaciones, informaciones que gustan a unas personas y no gustan a otras. Señor Tezanos, estamos inmersos en un estado de corrupción política e institucional de una gravedad extrema que está erosionando nuestra democracia hasta límites absolutamente insospechados. Entre ellos, la colonización de hasta 50 instituciones y organismos estatales. Estamos inmersos en una corrupción política institucional llevada a cabo por el propio presidente de la Nación, con un sentimiento absolutamente de impunidad. Y en este estado de corrupción política era absolutamente imprescindible este instrumento para ponerlo al servicio del Partido Socialista. Y era imprescindible nombrarle a usted presidente de este organismo. Señor Tezanos, usted no ha dejado de ser el secretario ejecutivo de la Ejecutiva Federal Socialista de Estudios y Programas. Simplemente usted ha cambiado de sede y ahora está usted realizando lo mismo. Está ejecutando los programas y realizando los estudios para su partido con dinero público y con el prestigio de un organismo como es el CIS. Señor Tezanos, el CIS es un organismo autónomo público con las características que señala la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, que tiene como función el estudio científico de la sociedad española, como usted bien sabe, y ha de desarrollar sus funciones bajo los principios de objetividad y de neutralidad. Desde que usted accede a la dirección de este organismo, nada de esto se cumple. Ni la objetividad, ni la neutralidad, ni se ciñe usted solamente a describir el estado de la sociedad española, sino que se extralimita en sus funciones y además se hace de manera sesgada, fraudulenta y hasta nosotros diríamos corrupta. En primer lugar, usted ha cambiado el método de realización de las encuestas de tal manera que siempre acaba beneficiando al PSOE. No nos hubiera importado si hubiera sido para atacar o acatar problemas, resolver problemas o unos cambios que hubieran sido beneficiosos para la sociedad española, pero esos cambios han generado más problemas que soluciones. En segundo lugar, el nepotismo es como se puede calificar su forma de realizar las adjudicaciones de plazas de profesionales. Y en tercer lugar, ha aumentado el ya alto presupuesto en más de 5,5 millones de euros sin justificar ese aumento. Alcanzó un gasto total de 14,43 millones de euros. Se incrementó en más de 4,5 millones en el concepto de otros gastos de gestión ordinaria, sin justificarse. Le hago una pregunta muy concreta, señor Tezanos. ¿Usted puede afirmar de forma contundente que esos gastos no se han dirigido a realizar estudios para asesorar al presidente y a sus ministros sin publicidad alguna y de forma opaca? Bien. ¿Usted puede asegurar y puede negar que ha dado información al Gobierno antes de hacerse pública? Bien. En cuanto al sistema que se inventa para la estimación del voto, ¿puede explicar por qué siempre acaba teniendo más votos el PSOE? Ni más ni menos que una media de 4 puntos. Si el dato es 14, el CIS publica 18. Y en 36 y 37 elecciones han favorecido al PSOE. Usted ha tratado de justificar sus márgenes de error hablándonos de Estados Unidos en el año 1936, de cómo se hacían o no se hacían las encuestas. Pero, señor Tezanos, ¿usted ha venido a justificar esos márgenes de error? Que, bueno, a lo mejor tienen justificación. ¿Pero por qué? Porque son siempre en la misma dirección. Eso es lo que no tiene ningún tipo de justificación y es una verdadera evidencia que lo que se está haciendo es manipulando encuestas. Se está haciendo publicando encuestas de forma fraudulenta. Se está realizando predicciones falsas y además se está engañando a la sociedad que toma decisiones conforme a ello, aunque usted le haya quitado relevancia a este tema y a este punto. Y estas actuaciones bien podrían constituir delitos de falsedad documental o incluso delitos electorales. Usted dice, ¿tiene efectos realmente sobre las elecciones estos datos que nosotros publicamos? Y nos habla de unas encuestas nimias diciendo que ustedes preguntan o no preguntan que por qué ha votado tal. Mire, señor Tezanos, yo no le voy a hablar de temas técnicos ni de su profesión, porque yo no soy técnica en este sector. Pero existe, sí que he hablado con técnicos. Y existe lo que se llama el efecto bandwagons, que usted seguramente lo sabe, es el efecto arrastre que esas encuestas que usted acaba de decir no recogen. Señor Tezanos, es una verdadera vergüenza, porque su actuación demuestra
la malversación del prestigio del CIS, la malversación del prestigio de sus profesionales, que además ya ellos mismos han denunciado y han criticado su gestión, la malversación del dinero público. Todo esto, señor Tezanos, no es una demostración de su incompetencia. Nosotros sabemos que usted no es incompetente, sino todo lo contrario, sino que demuestra que es el brazo armado del sanchismo. Y lo más grave es que nos toman a los españoles por tontos, porque no hace falta ser muy entendido en la materia para saber llegar a la conclusión de que se está prostituyendo esta institución. Usted dice que, que la institución nos está desprestigiando porque se están haciendo encuestas sobre la vida cotidiana. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ha anulado el barómetro sobre la inmigración? ¿Es que acaso eso no tiene ningún tipo de influencia en la vida cotidiana? La empresa Electomanía, una empresa independiente, es privada, ha publicado un análisis sobre las desviaciones en las predicciones del voto en las últimas elecciones. Aquí está, me imagino que usted lo habrá leído, las predicciones y el análisis que hace esta empresa. Se clasifican según el grado de desviación en el último análisis y dicen que hay una mejora importante de algunas encuestadoras, otras ven empeorada su clasificación tras este ciclo electoral y muy destacable el dato del CIS, que se hunde hasta la posición número 30 con la peor clasificación en desviación histórica de todas. Pero no es solo Electomanía, señor Tezanos. Hay mil rankings como esta. Puedo leerle una muestra de diversos medios con diferentes líneas editoriales que denuncian esto. El País. Tezanos no acierta. Falla de la peor forma, siempre en una dirección. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confirmó al sociólogo al frente del CIS con el argumento de que es quien acierta en las encuestas. Bien. 20 minutos. El CIS de Tezanos, la encuesta más alejada de la realidad, acaba en última posición entre todas las empresas demoscópicas de España. Usted nos ha leído algo de 2019, creo que nos ha leído bastantes medios de comunicación. Estos son del 23 y del 24. El desastre Tezanos. El CIS, la encuestadora con peor reputación del sector, fue la que más falló en Vascongadas. El debate. The Times destroza al CIS y a Tezanos, un encuestador estatal con hábito de cometer errores. El artículo de The Times destaca el ridículo cometido por el CIS por sus encuestas defectuosas al servicio del PSOE. El País. ¿Por qué no fiarse del actual CIS? Sus estimaciones son imprecisas y exageran el voto de la izquierda. La prueba es el histórico de sus predicciones desde la llegada de Tezanos en 2018, docenas de elecciones que analizamos una por una. Señor Tezanos, la magnitud de la cuestión es tal que articulistas del País dicen esto, porque ya es imposible callarse. Desde luego no son sospechosos de ser de Vox. Los datos son claros. Con Tezanos el CIS se ha equivocado. En media más que todas las otras encuestadoras. En cuatro ocasiones fue la peor, sobre todo en el periodo 2018-2021, y nunca batió el promedio. Y cito aquí Collaneras, que ya digo, no es sospechoso de ser de Vox. Y más importante, el peor problema de las estimaciones del actual CIS no es la magnitud de sus errores, sino su dirección. Señor Tezanos, acabo preguntándole, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Todos estos medios de comunicación se equivocan? ¿Todos estos análisis se equivocan? Usted dice que sí, que se equivocan. Bien. Entonces, ¿qué garantías puede usted ofrecer de su imparcialidad en la gestión y de que no ha utilizado el Instituto para beneficiar al PSOE al que está históricamente vinculado? ¿Y cómo puede usted asegurar que no existe falta de objetividad en la metodología empleada cuando favorecen al PSOE en 36 de 37 elecciones? Muchas gracias.